Creo que es una realidad para algunos muy difícil, muy dolorosa, pero es una también es la realidad de que los padres son ahora los maestros de sus hijos, quienes deciden su vida en casa. Los maridos se dan cuenta del trabajo casero, de lo que significa. Algunos están dispuestos a ayudar a su mujer. Algunos se han vuelto buenos cocineros, incluso a veces hasta mejor que la jefa de la familia, porque es la mujer. Entonces ha habido cambios de, yo creo que de pensamiento acerca de uno mismo. Uno se revisa, uno se baña más porque se lava las manos a cada rato. Antes de venir aquí me lavé las manos. Así que hay cambios, cambios incluso de nuestro cuerpo, ¿no? Hay algunas amigas están preocupadas por engordar porque dicen que se ponen nerviosas y se atiborran de chocolates. Y otras familias, pues obvian, algunas, no todas, optan por encervezarse, por echarse una chelita tras otra. En fin, hay muchísimas opciones de vida que yo creo que quienes más van a descubrir quizá lo que significa estar con un niño todo el día o lo que significa estar con una mujer que hace las camas, que barre, que responde al teléfono, que prepara la comida, también va a ser un cambio. Y se van a dar cuenta que también es un trabajo, ¿no? Y un trabajo que jamás es remunerado, porque una cama solo se nota cuando no está hecha.